buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene por Canal 9 todos los miércoles a la 1 de la tarde. Estos son los temas del programa de hoy. Maya de la Fuente nos trae información sobre el debate por paridad de género, el encuentro contra el cambio climático y la red de trabajo UNLAR. En el tema del día, hablamos de filosofía con Aldana Cuello y Marianela Peña Polastri. Delfi Fausone nos trae un completo informe sobre running. Y Rodolfo Roberto Ramírez Robles remata este programa con mucho humor. Recuerden que todos los contenidos de este programa y de UNLAR TV pueden encontrarlos en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en todas las redes sociales. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Maya de la Fuente. Buenas tardes, Maya. Hola, Pachi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Con mucha información universitaria, como siempre, todos los miércoles, el resumen de lo que está pasando en la UNLAR. Lo sintetizamos en estos minutitos con todas las entrevistas a los protagonistas. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos que charlar, algo que ya lo estuvimos charlando nosotros en entregas anteriores, sobre la paridad de género. Hablamos un poquito de cómo ha sido la constitución de la comisión, de cómo, bueno, está marchando todo este debate que ya se puso en marcha, ¿sí? Tenemos que hablar de más de 30 propuestas presentadas y todo un debate que se va a estar extendiendo a lo largo del mes de mayo. Nosotros dialogamos con los integrantes de la Comisión de Diversidad y de Género y de Diversidad de nuestra universidad y también con la Comisión con los titulares de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, que son quienes van a estar dándole un poquito de forma a todo este debate del proyecto de paridad de género que se está realizando en el Consejo Superior de la UNLAR. Sí, la verdad que es un momento histórico para nuestra universidad, dar este espacio de apertura para analizar este proyecto que se ha presentado, un proyecto que se trabajó el año pasado con diferentes referentes de todos los estamentos, de diferentes actores de la universidad, incluso la participación de gremios, y salió un proyecto consensuado que hoy se está debatiendo, se está dando la posibilidad de que referentes de otros espacios, no solo de la universidad, sino de la comunidad que trabaja en estas temáticas, debatan, analicen, problematicen qué vendría a ser este tema del proyecto de paridad, qué vendría a aportar a esta universidad y su aprobación. Cada expositor tiene inicialmente 5 minutos para dar una primera exposición o argumentación. Luego tendrán 2 minutos más para dar sus conclusiones y luego sí se abre el tiempo para las preguntas o repreguntas, en el caso de que existan, por parte de los integrantes de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Histórico por el hecho de haber abierto las puertas de la universidad para que absolutamente todas las expresiones sociales vengan a convocarse y debatir sobre un tema tan importante como es establecer la igualdad, que es un precepto constitucional dentro de los órganos de poder de la Universidad Nacional de La Rioja. Consideramos, como decíamos, que es importante e histórico el hecho de haber abierto ya las puertas y de poner de vuelta en la agenda pública y política de la provincia de La Rioja este tema que se viene persiguiendo desde hace muchos años, pero que por cuestiones propicias a algunas personas se ha mandado a descansar, digamos. En este momento la universidad, que es formador de todos los que toman la posta de poder ejercer y debatir y armar políticas públicas, que lo tome para así, va a ser, consideramos nosotros desde nuestro lugar, punta de lanza para que en La Rioja se retome el tema y de una vez por todas se tenga una ley de paridad democrática. Bueno, está el
la palabra un poco de los encargados que tienen justamente la bandera de esto que es, bueno, la paridad de género, que llevan adelante un poquito lo que es la igualdad y que se está justamente, como pionera nuestra universidad, avanzando en esto que tiene que ver con la paridad de género. Así que bueno, todavía quedan unos encuentros más y los vamos a seguir muy atentamente para ver también cuáles son los resultados de todos estos encuentros, debates y charlas, ¿no? Muy bien, May, estaremos atentos. Sí, señora. Más información, cambiamos nosotros de tema y tenemos que hablar del medio ambiente, del clima, algo que nos preocupa a todos. Y los secretarios de ambiente de más de 7 provincias estuvieron reunidos aquí en nuestra Casa de Altos Estudios, también con el secretario de ambiente de la provincia, con Santiago Azulay, con el rector Fabián Calderón, y estuvieron, bueno, generando una agenda de trabajo, y estamos hablando del primer encuentro de ligas de provincias contra el cambio climático. Dialogamos con los protagonistas y esto nos decía. Y hemos tenido la grata participación de secretarios de ambiente de distintas provincias de la Argentina, con la idea de sumar esfuerzos en una de las grandes problemáticas globales como es el cambio climático. Para nosotros es una de las prioridades en agenda. Nuestros equipos de las diferentes jurisdicciones que hoy están presentes están trabajando en este preciso momento, reunidos acá en la provincia, y los temas que hemos abordado es cambio climático, bosques nativos, biodiversidad, también recursos genéticos y por último el aspecto legal de cada uno de ellos. Nosotros contamos con grupos de investigación que vienen desarrollando en más de 18 años proyectos y actividades vinculadas a problemáticas como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación particularmente, que tenemos un fuerte equipo en la sede Chamical principalmente. La idea es poder interinstitucionalmente abordar de manera conjunta y en red para dar sustentabilidad en el tiempo a acciones. Esto surge de una actividad de varias provincias que queremos poder empezar a tener acciones concretas respecto a la lucha contra el cambio climático, que se pueda tener una política pública ambiental nacional teniendo en cuenta la realidad de cada una de las provincias, ¿no? Esto ya viene desde hace varios años y es por esto que, bueno, nos hemos coordinado estos encuentros, donde inclusive están todos nuestros equipos técnicos en este momento trabajando en el documento para poder llevar adelante acciones concretas contra el cambio climático. Se ha planificado la implantación de bosque, principalmente, digamos, con la idea de generar bosquecillos nativos en distintos lugares del campus. Gracias a la gente de infraestructura, con, digamos, arquitectas especialistas en paisajismo, es que han diseñado la implantación en dónde y según las especies y según las necesidades de la universidad. Está ahí la palabra de algunos de los secretarios de ambiente de otras de las provincias, marcando la agenda hacia dónde va todo este rumbo, que por supuesto debe ser prioritario y tiene que ver con el cambio climático y con el mundo en el cual vivimos y cuáles son las acciones que generamos para tratar de preservarlo. Cambiamos de tema, una noticia realmente muy, muy linda que siempre nos da mucha satisfacción a todos los integrantes de la comunidad universitaria, y estamos hablando de la red de trabajo. ¿Qué es la red de trabajo? Bueno, es justamente un espacio en donde quienes están ya cursando los últimos años o son graduados recientemente pueden tener la posibilidad de una experiencia laboral en ciertas empresas. En este caso, la red de trabajo, las pasantías rentadas siguen avanzando, se sigue construyendo. Nosotros estuvimos realizando la cobertura justamente de una renovación de una pasantía rentada. Estuvimos hablando con justamente el beneficiario, que es Gerardo Paredes. Estuvimos hablando con el dueño de la empresa, Infocopi, que era la empresa involucrada, y también, por supuesto, con los funcionarios de la red de trabajo. En este caso, la renovación de una pasantía de Gerardo en Infocopi. Así que, bueno, estamos muy contentos por su desempeño, que eso habla bien de él, de cómo está trabajando y cómo está dejando bien puesta la universidad en el mercado. La red de trabajo trabaja con estudiantes avanzados, con graduados,
de capital y del interior, y bueno, Gerardo es un ejemplo de que en el interior también se dan las pasantías. En este caso es de Chepe, estudiante avanzado de la Tecnicatura en Administración Contable. Sí, es una renovación de ya había estado el año pasado. Me gustó, sirve mucho para el tema de los estudiantes porque es una experiencia laboral y que para nuestro momento puede servir. Así que sí, muy, muy conforme. Estoy realizando el trabajo final, que por eso ya no asisto a la universidad y bueno, solamente me falta eso. Y apostando, siempre estamos tomando pasantes y en este caso, bueno, es una renovación. Producto bueno de que estamos muy conformes con el trabajo que hace Gerardo. Él también quiere continuar con nosotros, así que bueno, queremos continuar en esta relación, ¿no? Estamos en la búsqueda de otro pasante más con otro perfil. Bueno, que se van, las pasantías son por 6 meses, entonces bueno, se van venciendo y vamos tomando nuevos chicos, ¿no? Puntualmente a los técnicos en informática. Bueno, y en este caso, un técnico en administración. Bueno, siempre confiando en la capacitación que tienen los chicos, ¿no? Hoy en día, todas las empresas necesitamos personas que se encuentren capacitadas, que sean idóneas al puesto que van a cumplir. Por eso también es que buscamos estudiantes avanzados. En estos próximos días se viene, largamos ya con 50 nuevos pasantes rentados que también salen al mercado en busca de esta primera experiencia de trabajo. Y bueno, y también estamos haciendo contactos con otras instituciones que también ya están finalizando todo el periodo de evaluación. Así que en los próximos días se vienen nuevos convenios también. Qué importante es hablar con los protagonistas, Maya, ¿eh? Sí, tal cual, te dan esa experiencia, te dan esa vivencia y bueno, incitan a otros también a poder tomar la misma modalidad y la decisión de anotarse en esto que es la red de trabajo que brinda muchas posibilidades. Muy bien, te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Pachi, así será. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a una pausa porque vamos a volver a hablar de filosofía. Ya volvemos. Esto es Cuidar un Lar. Esto es Cuidar un Lar. Podemos cuidarla un lar. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a Cuidar un Lar. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Thank you.
Ya están en nuestro estudio Aldana Cuello y Marianela Peña Polastri porque vamos a hablar de filosofía. El tema del día empieza con este informe. Las definiciones pueden variar, pero para simplificarlo, vamos a decir que la filosofía es una herramienta que nos permite conocer y conocernos. Estuvo desde siempre. Antes, el ejercicio de la filosofía estaba reducido a las y los pensadores y su círculo más íntimo para hablar de temas como el cosmos y la naturaleza. Después se fue abriendo espacios más amplios, como el ágora o la plaza pública, donde la ética, la verdad y la justicia acaparaban la atención de los pensadores. Con el paso de los años, la forma de difusión fue variando. Textos, clases y conferencias parecían reservar esta disciplina solo para amantes del estudio y la academia. Por suerte, los tiempos cambian y hoy, todos y todas, podemos apropiarnos de la filosofía. La encontramos en discos, libros, revistas, bares, teatros, videos, radios, en las redes sociales. Hablamos de amor, sexualidad, globalización, libertad, igualdad, angustia, soledad, felicidad, muerte. La lista es interminable. El punto es, hablemos de todo. Hablemos de filosofía. Hablemos de todo, decía el informe que acabamos de ver, y un poco es lo que vienen haciendo ustedes. Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Están haciendo un poco esto, hablar de todo y con todos en este espacio que se llama Filo Café, que empezó como Filo Café, pero quiero que me cuenten un poco cómo se encuentran ustedes con la filosofía y cómo deciden empezar a trabajar con esto y socializarlo como lo vienen haciendo. Bueno, el proyecto comenzó en la tarea de, en mi tarea en el aula, porque Marianela fue mi estudiante en el colegio, así que empezó ahí un poco como una extensión de los debates que surgían dentro del aula. Vos, Aldana, sos licenciada en filosofía. Así es, estudié filosofía, hice la licenciatura, pero bueno, hay como algo más, ¿no?, que tiene que ver un poco, no me gusta mucho la palabra vocacional, pero sí hay algo que tiene que ver con una búsqueda y con la inquietud por movernos de lugares, ¿no?, de diferentes lugares, y bueno, eso es también la filosofía para nosotros y así construimos este espacio. Uh-huh. Marianela, ¿a vos qué te gustó de la filosofía? ¿Tomaste contacto con las clases de Aldana por primera vez o ya venías investigando un poco, ahondando en el tema? Sí, hubo un libro que yo leí de bastante más chica, de adolescente, ahora no me acuerdo exactamente el nombre. Y desde ahí comenzó como unas pequeñas intuiciones o intereses, y después ya con las clases de Aldana ya mucho más, porque yo sentía que la filosofía era algo cercano a mí, me acercaba desde las lecturas, desde el diálogo en el aula. Después participé de las Olimpiadas de Filosofía, también invitada por Aldana cuando fue mi profe en el colegio, y desde ahí nos dimos cuenta que hacía falta más. O sea, es decir, que el aula en algún punto se queda chica para algunas cosas que nosotras queremos hacer, que queremos conectar, que queremos proponer. Entonces, desde ahí surgió Filo Café, que ya fue algunos años después. Bueno, cuéntenme qué es Filo Café. El Filo Café es un espacio transdisciplinario, filosófico, pero transdisciplinario porque abarcamos diferentes disciplinas, saberes y prácticas, y valorizamos también prácticas y saberes que no están certificados por las instituciones académicas o educativas, ¿no? Como por ejemplo prácticas o saberes indígenas, prácticas o saberes que vienen de, no sé, de obreras, de obreros, de mujeres, y que no han pasado, digamos, históricamente por la academia. Entonces, un poco es dialogar en conjunto con todos estos saberes y estas prácticas certificadas y no certificadas. Uh-huh. O sea que Filo Café surge como una serie de encuentros, para hablar de filosofía y de los temas que vayan surgiendo, pero después se fue como expandiendo Filo Café, ¿no? Están en radio, están en distintos medios. Cuéntenme, sí, también un poco de eso. A partir de este año ya comenzamos con dos nuevas propuestas. Estamos con nuestros eventos de Filo Café, que este ya es el tercer año, y este año comenzamos con Filosa Radio, programa de radio acá en la UNLAR, los domingos a las 22 horas. Por la 90.9, que es de filosofía y arte, y tenemos un equipo extendido. Y después empezamos también con nuestra revista, la revista Filo Café, que bueno, acá trajimos un número. A ver. Acá trajimos un número es nuestro primer número de revista, que tiene, bueno, toda una estética y un diseño que va orientado también a... ahí está.
que va orientado justamente a poder pensar también desde la imagen y poder discutir y movilizarnos desde la imagen también. Claro. Hay algo que yo quiero preguntarles. ¿Quiénes son los que concurren o los que participan de estos espacios, ¿no? Porque recién, bueno, lo planteábamos un poco, estábamos en el aula, sentíamos que nos quedaba chico, pero como que se socializó de un tiempo a esta parte la filosofía y de repente ves gente de todo tipo. Cuéntame un poco eso. ¿Quiénes van a estos encuentros y quiénes los siguen también en los distintos medios? De todo, porque como tenemos también propuestas muy variadas, por ahí el público también se va renovando, participantes van y vienen también, y hay quienes nos siguen desde hace mucho tiempo. Tenemos desde estudiantes universitarios muchos, varios, hasta jubilados, hasta incluso adolescentes también, adultos en general, adultas, sí, variado. ¿Y las temáticas? Y bueno, las temáticas también tratamos de variar y tratamos de ajustarnos un poco a las necesidades también que notamos que existen, digamos, en la comunidad y en el contexto actual, ¿no? Que tenemos un poco pensar los problemas filosóficos tiene que ver con poder actualizarnos constantemente con lo que nos acontece y con lo que nos atraviesa diariamente, ¿no? Entonces, abarcamos cuestiones que tienen que ver con el género, feminismo, cuestiones que tienen que ver, qué sé yo, con el arte, con la literatura, y así, vamos abarcando diferentes problemáticas. Que nos atraviesan. Que nos atraviesan constantemente y que, bueno, es lo que necesitamos también para ponernos en contacto entre nosotros y trabajar. Bueno, habían empezado con, ahí estuvimos investigando un poquito con el filo café, que después se convirtió en filo birra, porque da para compartir de todo cuando uno está hablando de, cuando está filosofando en algún punto, ¿no? ¿Qué reacción vieron ustedes en la gente que tomó contacto con la filosofía? La que quiera. Bueno, nosotros nos sorprendimos un poco de cómo fue creciendo también nuestro proyecto y cómo la cantidad de personas también iba aumentando con cada uno de los encuentros. Y bueno, lo del Filo Birra es un evento particular que también tiene esto, ¿no? De un poco de salir de los lugares, como decían recién en ese video, ¿no? Salir un poco de esos lugares por ahí tan tan cerrados, en algún cerrados y también con cierta, digamos, como con un lugar donde se ubica la filosofía con cierta magnanimidad, ¿no? Entonces poder romper un poco con eso es el filo birra consiste en eso, poder romper un poco con eso y bueno, tomar como cerveza algo lúdico, sí. Como algo lúdico y bueno, y como una excusa también para tomar cerveza, porque también está, sí, está bueno compartir está algo tomar así. Cerveza y filosofía es una mezcla interesante. Tienen que ir. ¿No fueron todavía? Yo todavía no fui, pero tengo unas ganas de ir. Todas las veces veo en la agenda y digo, tengo que ir. Bueno, pero además quiero preguntarles algo precisamente por esto de lo lúdico. ¿Ayudó en algo? Porque ustedes vienen trabajando ya hace un tiempo. La aparición de, por ejemplo, series como Merlí o esta masividad que adquirió Darío Zeta también en las redes sociales. ¿Ayudó al trabajo que venían haciendo ustedes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Darío Zeta, y le agradecemos mucho a Merlí y a Darío Zeta, porque sí, han promocionado y han sacado la filosofía, ¿no? De ese lugar que decíamos de nuevo, tan por ahí cerrado, habilitante, solo para algunas personas. Entonces, sí, yo creo que nos ha ayudado y ha colaborado. Y también creo que el contexto que estamos viviendo hoy actualmente, social y político, colabora muchísimo para que se generen estos espacios de discusión y de debate entre todos nosotros. Uh-huh. Sí. Chicas, estoy viendo, bueno, la revista y quería preguntarles cómo ustedes la venden, cómo se sustenta esta actividad. Nosotros la vendemos, sale 150 pesos. Uh-huh. ¿Dónde la pueden conseguir? La pueden conseguir en Rayuela Libros, uh-huh. Bar y Café. Ahí está para que puedan comprarla y bueno, la primera impresión la realizamos con la gorra que sacamos, entrada a la gorra que sacamos con el evento que hicimos de Diana Mafía. Uh-huh. Bueno, la comunidad colaboró muchísimo ahí, así que con eso pudimos imprimir la revista, así que bueno, muchísimas gracias también a toda la comunidad porque es un, como nosotros siempre decimos, el Filo Café es un proyecto que nace en el aula, que nace de un vínculo, digamos, escolar, pero que va trascendiendo todos estos vínculos y estas relaciones de poder que también establecen las instituciones hasta llegar a la comunidad que, bueno, forma parte de esto. Así que muchas gracias. ¿Cada cuánto sale? Cada dos meses. Cada dos meses sí. La revista. Y hay una convocatoria abierta, ¿no? También. Ahora hay una convocatoria abierta para el segundo número, una convocatoria de escritura para que, bueno, puedan enviar sus textos, participen y
Es una convocatoria novedosa también, no sé si querés contar un poco. O sea, puede escribir cualquiera. Sí. Puede escribir cualquiera y nosotros tratamos, voy a tratar de ser lo más sintética para explicar la convocatoria porque tiene un contenido filosófico, digamos, importante. Sí. Tratamos de abrir una convocatoria que no tenga que ver con seguir de alguna forma sosteniendo la competencia o la competitividad entre las personas, ¿no? Cuando se abren concursos o convocatorias para escribir. Entonces, un poco la idea es que cualquiera puede escribir y que los textos sí tienen bases y condiciones, uh-huh. Pero van a salir al azar. Entonces, ponemos filosóficamente esta noción del azar y la contingencia como un valor, digamos, actual, también transvalorativo de alguna forma, para este contexto. Lo ponemos en uso y también, digamos, en práctica, para poder, digamos, también escribir y hacer la revista, ¿no? Entonces, bien, lo hacemos desde ahí. Entonces, en vez de tener un jurado, que es como la autoridad para, sí, decidir quiénes escriben y quiénes no, lo hacemos al azar, ¿no? Que el azar sea, siempre digamos, y cuando forma, cumplan con los requisitos mínimos. Tienen unas bases y unas condiciones, pero un poco cuestionamos esto de quién te autoriza o quién nos autoriza para decir quiénes pueden escribir y quiénes no, ¿no? Mientras tanto, bueno, ¿algún proyecto nuevo que me quieran contar? Ahora, por el momento, tenemos mucho trabajo con la revista, con la radio, con los eventos. Tenemos un evento, sí, este sábado 18, que es un evento performático que contiene performance, proyecciones, todo un trabajo. Musicalización también, trabajo artístico. Trabajo artístico, y es este sábado 18, sí, a las 19 horas en el Patio de Cultura. En el Patio de la Cultura. Sí. Muy bien. ¿Dónde los encuentra la gente? ¿En las redes sociales, por ejemplo? En Facebook como Filocafé La Rioja y en Instagram como filo.café.lr. Bueno, y por la radio y por, sí, todas por las todos cosas lados que organizan. Muchísimas gracias, chicas, por estar, bueno, acá. Ya vamos a ir a un nuevo encuentro. Vamos a ver si podemos ir este sábado. Si no, iremos la próxima. Pero nos quedamos con ganas de tomar contacto con esto, con Filocafé, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos para hablar con Delphi Fausone y un tema que está haciendo furor en los jóvenes, en les jóvenes, running. Ya volvemos. Esto es Cuidar un Lar. 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 Sumate a cuidar la UNLAR. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas.
en la subárea de administración de base de datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que los usan. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La ULAR que construimos juntos. Con la más jovencita de este programa, con Delfina Fausone, que nos acompaña todos los miércoles. Delfi. Exacto, sí, estamos acá para hablar de algo muy interesante para la juventud, una actividad deportiva que es increíble. El running, exacto. Pero antes de meternos, quiero preguntarte, ¿escuchaste a las chicas de Filo Café? Sí, muy interesante. Yo fui en una oportunidad a ver a las chicas y la verdad que buenísimo, muy bueno. Entonces te cuento, porque se olvidaron recién de pasarnos la información, pero la tenemos acá fresquita. Esther Díaz va a estar el 8 de junio a las 20 horas en el Museo Histórico, el mismo lugar donde estuvo Diana Mafia. Así que para vos, Delfi, para toda la gente que le interese, desde ya los invitamos a lo de Filo Café. Y ahora sí. Claro. Veamos qué sí, tenemos. Sí, vamos a ver qué nos contaban Facu y Santi en un pequeño informe que hicimos. Lo vemos. Bueno, estamos acá con Facu y Santi que hacen running. ¿Qué es eso? Básicamente sería correr. Nosotros no solo hacemos running, sino hacemos trail running, que sería correr por la montaña. ¿Cómo empezaron a hacer esta disciplina? Bueno, yo personalmente empecé con una carrera que es el Senaste Corre, que se hace todos los años en septiembre. Y a partir de eso me empezó gustando y fui buscando lugares para entrenar, como puede ser el Centro 5, hasta que, bueno, ya cada uno empieza como quiere, corriendo solo o con un grupo de entrenamiento, que puede ser caminando o trotando muy despacio y de a poco se va alargando, es cuestión de tiempo. ¿Y vos, Facu, cómo empezaste en este mundo del running? Yo empecé hace más o menos 5 años, o sea, ahora tengo 16, comencé a los 12, con un grupo de entrenamiento, que el entrenador es Raúl Vergara. Todo comenzó cuando era muy chico, entonces era todo muy tranqui, lento, despacio y de a poco, bueno, cada vez se va incrementando el entrenamiento y uno va notando mejoría. Bueno, ahí me contabas vos, Santi, que estuviste en Sanagasta Corre. ¿Estuvieron en alguna otra competencia? ¿Viajaron a algún lado a competir? Todos los años, los dos, vamos a casi las mismas carreras. Viajamos, qué sé yo, 6 veces al año, 7 veces al año. Sí, y por todo el país, no sé. Yo por correr conozco Córdoba, San Martín de los Andes. Bueno, de Córdoba muchísimos pueblos, porque casi todas las carreras que vamos a Córdoba. Y bueno, acá La Rioja, también muchísimos lugares, Huaco, todo. Santi. Más que nada Córdoba y los pueblitos de Córdoba, que son los donde se hacen las carreras más conocidas y las más buenas, por así decir. Pero hay muchísimas carreras que se pueden conocer a través de todo el país y es muy bueno. Buenísimo. ¿Y ustedes lo hacen de forma recreativa, por hacer un deporte, o lo hacen ya por una cuestión de competencia, de clasificar, de ganar? Un poco de las dos. O sea, al principio comenzamos por gusto y bueno, y después te va gustando y cada vez querés superarte, básicamente, principalmente superarse a uno mismo y bueno, y así ir ganando cosas. Reconocimiento, digamos. ¿Vos, Santi? Yo principalmente empecé haciéndolo porque me gusta, porque me llamó la atención y después a lo largo del tiempo me fue gustando competir y ahora más que nada lo hago por competir, por buscar tiempo, clasificación y ya sé. Bueno, ahí contándonos los chicos sí, un poco cómo hacen ellos, ¿no? Porque exacto, sí, nos contaban un poco lo que fue meterse en esto que es el running, una actividad deportiva para los jóvenes. Muy, muy buena. No solo para los jóvenes, también hay gente por ahí más grande que la hace.
Bueno, nada, eso, nos contaban cómo empezaron, decían que por el Centro 5 pueden ir, que hay grupos también de running, que yo los he visto entrenar en el parque de la ciudad. Y bueno, nada, es muy, muy, muy bueno esto de la actividad física en los jóvenes. Una actividad física divina para todos, running. Sí, vas corriendo, te metes con la naturaleza, puedes viajar, conocer un poco más. Ahí los chicos nos contaban algunas experiencias que tuvieron viajando a otras provincias, que en el momento fueron un poco caóticas, pero ahora las recuerdan con mucho humor, así que podríamos verlas. Hay más. Bueno, vemos, lo vemos. Y cuéntenme, ¿es muy complicado? ¿Se necesita tener un buen estado físico o me puedo largar mañana a hacer running si quiero? Lo principal para mí es tener voluntad y confianza en uno mismo, porque muchísima gente larga sin ningún tipo de estado físico bueno, para nada bueno, y terminan superándose a sí mismos y logrando cosas. Como decía Facu, que se hace falta voluntad más que nada, más que tener físico, ¿no? Porque eso se vea a lo largo del tiempo. Lo que sí hace falta es perseverancia, porque por ahí hay gente que empieza y no ve resultados a la semana o a las dos semanas, y el correr es algo que se necesita mucho tiempo para ver algo que de verdad haga un cambio físico o en uno mismo, ¿no? Ya sea para competir o así nomás. Esto que decía Santi es muy importante, o sea, ¿podemos usar el running para bajar de peso o por ahí es mejor buscar otra actividad? Realmente cuando corres yo creo que debe ser de los deportes que más calorías quemas, así que para bajar de peso sí sirve. Por ejemplo, nosotros estamos bastante flaquitos, necesitamos alimentarnos muy bien porque tenemos que todas las calorías que quemamos hacerlas volver al cuerpo, digamos. Y bueno, ya para ir un poco finalizando con esta entrevista, ¿me pueden contar alguna experiencia copada que les haya dejado, perdón, el running? Yo con Sandy justamente estábamos juntos. Una vez viajamos a Quebrada del Cóndor, acá en La Rioja, a entrenar viajamos, y estuvimos dos días. Primer día todo bien, salimos a correr creo que 20 kilómetros. Al otro día nos levantamos temprano de vuelta y volvimos a salir a correr. Y terminó todo medio mal. ¿Por qué? Nos separamos en dos grupos, sin querer, ¿no? Y nos perdimos. Y no teníamos idea de dónde estábamos. Entonces, bueno, recurrimos a los relojes que tienen algunos GPS para poder volver. Y yo estaba en el grupo que volvió temprano, digamos. 8 horas ya teníamos, ¿no? Con la esperanza de que el otro grupo esté cuando llegamos. Llegamos y el otro grupo no estaba. Resulta que aparecieron en otro pueblo y los tuvieron que traer en camioneta. ¿Vos, Santi, estabas en el otro grupo? No, estábamos en el mismo grupo, pero bueno, tuvimos que trepar otra montaña, guiándonos por un GPS, intentando salir a una calle, porque el otro grupo se había seguido de largo y había llegado a un pueblo que estaba 60 kilómetros después de nosotros. Eran como las 7 de la tarde y se estaba haciendo de noche y no llegaba, y nosotros pensamos que éramos los últimos nosotros, y cuando llegamos no había nadie y éramos nosotros esperando a los otros chicos, que supuestamente nosotros no habíamos perdido, pero ellos se habían perdido en realidad. Una locura esta experiencia. Está buenísimo porque te deja estas cosas que por ahí en el momento son caóticas, pero ahora son graciosas, se ríen. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo recién dije, ay, el running lo hace cualquiera, que sí, que es re fácil, pero me parece que no es tan fácil, hay que entrenar duro. Mucho sentido de la ubicación, también nos contaban los chicos que se perdieron, tuvieron que 8 horas perdidos y tuvieron que recurrir a esto de los relojes y al GPS para poder ubicarse de nuevo. La verdad que es yo ni loca. Pero está muy bueno como actividad, es algo que te conecta con la naturaleza, que te hace conocer por ahí a otras personas. Es un trabajo en equipo también, porque en una carrera vas a necesitar a un compañero que te pueda guiar. Y bueno, no sé. Y aparte se puso muy de moda en este último tiempo, Muchísimo acá incluso de moda, en La Rioja, con las maratones, o los, por ejemplo, el San Agustín Corre, sí, y otros. Verdad. Otros eventos, por decirlo de alguna manera, que se están organizando. O sea que está es accesible, es fácil tomar contacto con esta disciplina. Está muy bueno. Bueno, ahí Facu nos comentaba que también es una buena actividad para bajar de peso, por ahí si tenemos ganas de tener un poco más de estado físico. Está muy bueno. También entrenan en el Parque de la Ciudad, yo lo había dicho, así que si un día ven a algunos chicos corriendo, le pueden preguntar cómo me sumo. Y bueno, se anotan en esta actividad que es muy, muy buena para la salud y también para, bueno, para todos. ¿No? Para la juventud. Me dieron ganas, a mí me dieron ganas. A mí no. Bueno, gracias, Delphi. No, impecable, por favor, como siempre todo, ¿eh?
Nosotros vamos a ir a una pausa, este programa está llegando a su final, no sin antes tomar contacto con nuestro máster en todo. Él es el mejor, the best, Roberto Rodolfo Ramírez Robles. Ya volvemos con él en el próximo bloque. Esto es Cuidar un Lar. 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 Sumate a Cuidar un Lar. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. Mi nombre es Joaquín Agüero, tengo 24 años, soy graduado de la carrera de Comunicación Social. Ingresé a trabajar en el Ministerio de Emprendimiento e Industria a través de la red de trabajo de NAUNLAR. Y mi trabajo diario consiste en colaborar con el equipo de comunicación del Ministerio, generando contenido para redes, redactando gacetillas para los medios de comunicación y cubriendo las actividades diarias del Ministerio. Es el logro de nuestros graduados y graduadas, la UNLAR que construimos juntos. Todavía no lo presenté, ya empezamos a reírnos. Está conmigo Rodolfo Roberto Ramírez Robles, nuestro catedrático. Lo recibimos con un aplauso acá en el estudio. Muy bien. Bienvenido, por supuesto. Me gusta también cuando viene mucha gente joven a vernos, cuando se va poblando el estudio. Claro, como qué hoy. Lindo. El programa número 8. Yo insisto que no pensé llegar al 2. Y yo no sé si no se ha dado cuenta alguna gente o bueno.
Pero nos está yendo muy bien, creo yo. Sí, sí, nos está yendo muy bien. Yo estoy vendiendo, yo estoy haciendo canje, por otro lado, a gente que le miento, que yo sé que no lo ve, entonces le miento que sale su auspicio por acá. Gente que vive en San Juan, en otro lado. Y acá no sale ningún auspicio, ¿qué hace usted con eso? No, no, pero no lo diga usted. Yo sé que no lo ven, entonces tengo una serie de cosas. Comprar una moto por canje. Ah, sí, mire, le está yendo bien entonces. Sí, me está yendo bárbaro. Y piensan que es otra cosa esta gente. Ah, claro. Pero sí, piensan que es un bloque serio esto, exactamente, me imagino. No, no, no. Sí, nos está comprometiendo mucho, me dicen, de la producción. Esto no, no, porque yo no invoco, o sea, no le doy papeles, nada, ¿no? Es todo de palabra. Quiero que la palabra, el valor que tiene la palabra. ¿Qué vale eso, una palabra? No, vale, nada, a ver. Absolutamente nada. No, 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 no. Si no hay un pagaré firmado, no vale nada. Bueno, nada, me han puesto como título desmentidor también, pero desmentidor suena medio fuerte. En uno de los, no sé si estaba en, pero podemos decir, a ver, rectificador. Claro, me parece que el rectificador queda mejor, porque si no hubiera como si hubiera mentido. Y en realidad yo por ahí he ido por la sinuosidad del camino, me ha hecho llegar a lugares donde equívocos. No son mentiras, solamente un camino sinuoso. Siento agresiones, yo quiero que después la producción tenga. Pero es que usted quiere o no quiere hinchar. No, no, sí, sí quiero. Porque viene todo esto. Sí, no quiero que me agredan. Es el problema, bueno, de la hinchada. Chicos, calma, el público, calma, en general, que uno sabe si, si, o sea, claro, uno está predispuesto a todo. No este sabe es si te red, están esto, aplaudiendo, o en cualquier momento viene un huevazo. Esto es sin red, exactamente, estamos ahí. Revisionismo, bueno, revisionismo, como venimos haciendo. Ya habíamos hablado de... Primero le dejo la inquietud que le dejó el otro día, que había 99 años de diferencia entre que habíamos... Sí, que me puse a hacer números. Sí, sí. A mí el tiempo en sí, TV, que es tirano, sí, no sí, me da claramente para calcular, pero usted me, y hay, me marea con todos esos números. Había 99 años desde la fundación hasta el... Hasta la, de la fundación, del descubrimiento de América hasta la fundación de La Rioja. Sí. ¿Y cuántos años serían el año que viene? Y lo mismo, lo mismo. No traje la notebook hoy, no traje la notebook, que sea el único que lo traigo es para apoyar este papel. O sea que, porque o sea que no anda, hace igual, años que no anda. Pero me da muy bien de atril, o sea que en este momento me va a servir lo mismo. Parece una persona que, seria. No, pero yo lo traía porque es lo más cómodo que he encontrado. Si me llega a conseguir una pincita con un broche para poner la cosa acá, lo pongo, pero nos interrumpiría. Bueno, sí, o sea que ahora claro, tenemos que estar así como más, más cercano, lo noto, Pamela. Sí. Pero usted me dice, hay gente que no Pamela sabe cómo se llama, culpa mía. Claro. ¿Cómo se llama? Paloma, Pamela. Nunca, chico, nunca, nunca me voy a instalar así en la televisión, en el medio. Sí. Patricia. Patricia. Patricia, exactamente. Mm. Usted se quiere entrar al medio, y quiere gente se quiere entrar a la derecha, otra a la izquierda, y usted al medio. Yo o sea, al medio. De tibio se está lleno el mundo. Bueno, nada, habíamos hablado un poco, vamos un poco, porque nos no va a pasar como siempre. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, pero sí, vio que por ahí se nos va. Nos volvemos hablando y usted nunca termina diciendo nada. No, la otra vez que veníamos, ¿se acuerda que venía de la agrupación gaucha que tenemos nosotros allá en el Bill Gates, que Bill tenemos Gates en el barrio de Vargas? Sí, me acuerdo. El próximo programa le voy a traer bien, ya tenemos definida la fiesta que vamos a hacer para el 25 de mayo. Ay, qué lindo. Nosotros, las fiestas patrias para nosotros son muy importantes. A ver, así qué... Así que, no vamos a adelantar un nada. Adelanto. No, no, lo poco que le habíamos dicho la otra vez, vamos a hacer un mate cocido, obviamente. Estamos probando de hacer un locro vegano. Porque... Un locro vegano. Viene bien en estos tiempos, me parece. Zapallo. Si llegamos con sí, estamos haciendo una colecta, llegamos así por otro, póngale que por otro, pero así va a ser una cosa claro, muy zarpada. Lo mucha top gente, de lo top de, sí, lo, sí, de sí, lo vegano, sí, así. Sí. Vegano, vegano, pues nos estamos cuidando. Sí, de nuevo. O si se llega a morir algún caballo, podemos llegar a tener una sorpresa con el locro. Está bien. Si se llega a morir un caballo. De lo que tenemos nosotros, de viejo, no digo que no... no después se me va a morir de viejo un caballo. Con maltrato animal o esas cosas. Dejaría todo lo vegano... Sí, le damos con todo, hacemos mortadela, hacemos todo. Y el locro va a estar bien pulento. Está bien. Bueno, en el próximo programa vamos a adelantar un poco lo que va a ser la fiesta maya por excelencia, que es el 25 de mayo, sí, y ahí de la agrupación gaucha Bill Gates vamos a invitar a todo el mundo, a la familia universitaria, que es la que más va que a... Seguro se fiesta, prende, te digo. Sí, sí. Sobre todo si se muere el caballo. Exacto, si se muere el caballo, aviso. Sí, aviso, por tenemos favor, uno que está pobre ahí, ya... Ese caballo, el mismísimo caballo de Chacho Peñalosa. ¿Cuántos años vivió? No saben, no me haga caso la cuenta. Ahora usted que no tiene la cuenta, ¿eh? No se lo cuenta. Bueno. Nada. Habíamos hablado de... habíamos empezado con Shirley, ya habíamos hablado de Shirley Quiroga, que es una hermana del mismísimo Juan Facundo Quiroga, sí, el tigre llano, que una hermana, no digo no reconocida, pero una hermana que no era... Era dudosa su procedencia. Cuando usted contó era dudosa. Dudosa la procedencia es más todo feo. No, ella era hija del papá de Facundo. Ajá.
pero media pispireta, vamos a decir acá, para no ahondar un poco en detalle. Pispireta. Sí. Así que por los correos que nos han llegado a nuestra dirección y por los comentarios en nuestras redes, sí, hemos decidido tocar un poco el tema de los hijos del poder. Sí, yo cuando hijo, vi ese título... Hijos, hermanos o qué sé yo. Pero estamos hablando igual de una época, para que no se asuste nadie, de 1850 a 1920, póngale. Cosa que no haya ninguno. Claro, ningún contemporáneo. Claro, ningún contemporáneo. Uh-huh. Que acá seguimos nuestra familia, uno que está acostumbrado a encontrarse con familias con abolengo y familias patricias, como gente por ahí que veo acá. Como yo, sí, patricia. Como gente de los llanos. ustedes los despeches fundadores de, o sea, Chepe. Según mi abuelo, de los traficantes de... ¡No! De caña en aquel tiempo. No, traficante, no diga. Bueno, él siempre. De caña, bebida. Claro, de caña, era ilegal en aquel momento. Porque había un traficante de caña de Mogaste que traficaba caña de cañizo. No sé qué traficaba. Ah, se metía en la finca era. ¿Y eso era ilegal también? No, no, en absoluto. Él pensaba que sí. Él creía que estaba haciendo como abigeato de cañas. Ajá. Y en realidad el tipo de la finca estaba chocho porque le cortaba las cañas. Así que tuvo un tiempo viviendo en la clandestinidad pensando que lo que hacía estaba mal y el dueño del campo estaba favorecido porque la caña... Estaba siendo explotado. La caña es un bicho duro de roer, no es de irse, así que hay que cortar. Así que este hombre le cortaba las cañas, él pensando que hacía un mal y el otro le estaba haciendo un gran beneficio. Claro. Sí. Como pasa muchas veces ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. Exactamente. Bueno, él lo dijo, el poder. Siempre hubo zulemitas, vamos a decir, en el poder. Lo decimos desde la mejor forma, como que es la hija que no está involucrada en la política o en el medio. La hija de. La hija de, uh-huh, exactamente. De los poderes. Y digo hijos, pero en realidad pueden ser hermanos. Hay muchos, en muchos casos, que son hermanos, o sobrinos, o se involucran en el mundo. Conocido. Sí, cualquier paralelismo con la realidad. Aclare, no por quiero, favor. Por favor, que lo tengan en cuenta. Esto es absoluto y totalmente ficción, porque hay gente que... Sí. Se puede llegar a sentir tocada, identificada. O sea, cualquier parecido con la realidad, esto es ficción, ¿no? Es totalmente ficción. Por las dudas. Sí. Ya habíamos hablado de Shirley Quiroga, que tenía esos caprichos, cosas así de... Sí. De hermana del jefe. ¿Vio? Hermana del jefe. Sí. En el caso vamos a hablar de Oaki o Joaco B. González. Oaki. B con B larga, porque se llamaba Oaki. Oaki no era un personaje de ¿y por qué se llamaba? Oaki era el hijo de Gold Silver, el Oaki que conocemos, el hijo de Gold Silver, del Patrusí, del Hijitus. El que conocemos por Hijitus. Y se llama Oaki porque es como un diminutivo de Joaquín. Es Oaki. Ah. Mire las cosas que usted... Mire las cosas que se están enterando en este momento. Ahí le decían Oaki. Bueno, usted aprendo cosas que nunca en mi vida hubiese pensado aprender. Joaco Oaki se llama. Se llama Joaquín Bernardo Oaki González. Ah. Aparentemente no era un hijo natural. ¿Vieron que antes, cuando el hijo no era del padre y la madre, decían hijo natural? ¿Cuál sería lo otro? ¿Le acaba de cambiar el nombre a Joaquín Víctor González? No. ¿Bernardo? El hijo se llama Joaquín Bernardo. Yo con el divino Joaquín no me pienso meter. Con el divino Joaquín. No sé por qué. Claro, va a venir rojo, va a meter preso. Claro. Bueno, antes que no metan preso. Siga. Sí, era el hijo. El hijo. Bien. Que tampoco era el hijo. No sabemos si era un hijo natural o un criado. ¿Viste? En ese momento también se decía. O hijo, las dos cosas estaban mal. Sí. Hijo natural, no sé cómo serían los otros hijos si no eran natural. Natural. Artificial. Innatural, nunca. Siempre natural, nunca innatural. Por en este caso era hijo natural o criado, también se decían cuando. Que no sé por qué está mal dicho, porque si lo crían era el criado. Pero bien que uno intenta ayornar el lenguaje para que no quede torpe. Sí. Y si le ha dejado de decir criado, ¿y entonces qué es? Y nos quedamos, no sabemos cómo decir. El hijo. Bueno, era el hijo. El hijo, sí, claro. Bien. Adoptivo. El hijo adoptivo. O no sé. Se ha criado ahí. Sí. Se crió como un hijo. Con él, con Joaquín. Es un centennial, vendría a ser. Veo que están los millennials, que son los que nacieron después del 2000. Después del 2000. Son los millennials. Millennials, sí. Bueno, este es un centennial. Centennial. ¿En qué año nació? Y 1908, por ahí. Ajá. Bien. Bueno, estamos bien. No, no vamos a herir susceptibilidad. No. No se tiene una fecha porque como Joaquín tampoco lo había presentado como hijo legítimo, sí, por eso no sabemos si era un hijo natural o sea, un hijo que había tenido con alguien y lo había reconocido, pero entre él o era un hijo que él había criado. Claro. Así que, bueno, la cuestión es que el chango hasta los 12, 13 años venía todo bien y después se empezó a juntar con una mala yunta porque él se quedaba en Chilecito cuando Joaquín se iba a dar clase a La Plata y esas cosas. Claro. Él se quedaba en Chilecito. Y se junta con una mala yunta y empezó de joda en Samayguá, así era, de pelote a la noche, ponían la vitrola al mango. Era como la quinta en Samayguá. Era como la quinta, sí. Entonces, de pelote. Y el tipo, hay toda una versión de que
ha hecho llegar el tren, le ha favorecido mucho a Chilecito porque le ha hecho llegar el tren, porque él quería ir a Capital rápido. Claro. Entonces, con el verso del oro, ha hecho llegar el tren hasta el mismísimo Chilecito. O sea que Chilecito tiene un tren que va hacia unos lugares donde no van otros. Y todo gracias al hijo de Joaquín. Al Oaki. González. Oaki González. No el hijo de Oaki. Perdón, es Oaki. No el perdón. Hijo de Oaki. El mismísimo Oaki o Joaco, le decían también los amigos. Ok. Sí, ahora me ubico. Oaki el hijo. Se ve que le gustaba la joda más que el oxígeno, el muchacho. Sí. Entonces se iba, se trasladaba. No llegaba hasta La Plata, porque en La Plata sabía que estaba el padre, que era el que le cortaba los víveres. Mm. Pero se movía de Chilecito a Buenos Aires, aprovechando la movida del tren. Tenía un tren con un vagón especialmente para ellos, para él y sus amigos y amigas. Así que se movían en Chilecito, ha hecho cosas en Chilecito. Pero después, por eso le digo que por ahí, por su misma travesura, sí, quería una tirolesa. Pero quería una tirolesa que le llegue hasta el puesto. Se echó a hacer un cable carril solamente para él bambolearse por el para tirarse cosa, por ahí. Sí, que después los historiadores, para no contar esa historia tan oscura, han decidido de que era de los mineros para bajar las piedras de ahí. Justificaron. Era un carrito del chico que se tiraban con los chicos, se iban hasta el puesto 14, no sé cómo se llama, y de ahí se tiraba. ¿Está verificado todo lo que usted me está diciendo? Totalmente verificado, no sé si alguien... Atentos todos los que trabajan en el cable carril, los historiadores, los guías, porque tienen una información de oro acá con lo que nos está diciendo. Hemos encontrado cosas de hemos encontrado cosas de Oaki, esta navaja, que es muy parecida. Yo ya la vi esa navaja. Que es muy parecida a la de Shirley, vamos a reconocer. ¿Cierto? Sí, ¿era contemporáneo? Pero es, no, con Shirley, no, él es más chido. O aquí era más joven. Más joven. Sí. Pero tenía la misma navaja. Shirley es centennial del centennial anterior. Claro. ¿No? Una navaja del siglo pasado con huesos de marfil. ¿La ven? Los huesos que no son de marfil, sino que se lo han sacado del mismísimo Chancho del Monte, de la montaña El Famatina. De eso está sacado este hueso que tenemos acá. ¿Y cómo consiguió eso usted? ¿Cómo lo encontró? No, yo no voy a dar mi... No voy a dar. No lo poseo. ¿Qué clase de revisionista? Papel de fumar, porque era vicioso. Papel de fumar del muchacho de aquella época. El ombú. Pero es nuevo. El ombú se hace desde 1804. Está la fábrica ombú. Googleen. Porque ombú de papel, de cigarrillo. Después dejó de hacer... Yo le aseguro que hay gente que lo va a estar googleando. Después de hacer tabaco. Después de hacer tabaco. Mire, en sus viajes... Bueno, mire lo que tengo acá. A ver. No sé si la cámara lo tuvo. Esto es una ficha de subte. Ah. Una ficha de subte. Te lo voy a pasar. Espere. A ver. Mire. La deje quieta. No lo va a poder tomar. Una ficha de subte. Porque él en su viaje a Buenos Aires lo que hacía era recorrer para emular que estaba en las mismísimas minas de... A ver. De Famatina, recorrí en subte toda la ciudad. Subte, dice acá. El subte era mucho más... ¿Qué dice ahí? Un viaje en subte. Bien. A ver. Entonces, ¿qué es? ¿Esa cámara lo toma? ¿Un viaje en subte? Ya la mostramos ahí en la otra cámara. Pero es algo que usted está enamorada del señor Morocho y quiera que lo tome él. ¿Por qué? No, porque está más cerca. Usted porque no quiere que se vean las pruebas. El Oaki González había andado, se había recorrido todos los burdeles, podríamos decirle, de Buenos Aires, a escondida de su padre, que era un... Ya era una eminencia, ya la gente hablaba muy bien de él y él andaba hueveando por ahí. Ya era mire lo que han hecho. No sé si tengo acá en la cámara esto. Mire lo que han hecho una vez con sus amigos. Ahí sale él en una foto. Lo han movido al mismísimo indio del Yacampi y se lo han llevado para otro lado, porque el indio estaba entronizado en un lugar y los tipos han agarrado y se lo han llevado a otro lugar. A ver, ¿de dónde? Mire, con esta foto me dicen que nos tenemos que ir, que se terminó. Pero la verdad me encantó la pose. No sé de dónde saca usted este material. Sí, lo hemos mostrado. ¿No ha quedado lo de Uma Vera, que es una hija? Con esta foto y con esta pose nos vamos a ir hasta el próximo miércoles. Cerramos este programa. Le agradezco muchísimo. No, el agradecido soy yo, como Rodolfo. Siempre. La seguimos en las redes igual. O sea, quien lo agarró una partecita nos ve después en las redes. Chao, nos vemos el próximo miércoles a las 13 por Canal 9.